contento porque vino Mantín, vino la música. ¡Bienvenido, Monte! ¡Ashoka! ¡Esperado! ¡El creador! ¡Esperado al creador! Cuando hizo a la mujer, ¡ay, qué bueno que le encargó! Que se dejara querer y trajo al mundo a Samiel. Ese debe ser su nombre y le regaló a los hombres azuquita para el café. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Azuquita para el café. ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Azuquita para el café. Y qué hermosa variedad, que mucho hay para escoger. Y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer, que sabroso tener frío. Ay, es terrible el más valiente, el más lindo y el mejor. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? El más lindo y el mejor. ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? El más lindo y el mejor. De la costilla de Adán Olga hizo Dios a la mujer. Pará, que tengo todo el movimiento feminista en la puerta del canal. Mirá lo que dice, de la costilla de Adán hizo Dios a la mujer. Qué disparate. Cortamos ahí, Martín. Esa parte la editamos, la sacamos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo le gusta a usted? Azuquita para el café. ¿Cómo le gusta? Debe ser su nombre, porque endulza a los hombres con su querer. Vamos arriba el bolso. ¡Al bolso! ¡Bien! ¡Bien! Ganó el bolso con un juego depurado, un fútbol totalmente atildado. Bien, Nacional ahí, 1-0. ¿A quién el Cuele ganó? ¿Eh? ¿A Peñarol quién? Le ganó a Jorge Wisterman, Peñarol. Estudiante de Mérida, de Venezuela. ¡Oh, estudiante de Mérida! ¡Partidazo! Te olvidás. ¡Olvidá! Lo importante es que los tres puntos quedaron en casa. Estamos jugando a la Libertadores. ¿Vos sabés lo que olvidá a Estudiante de Mérida, viejo? Uf. ¿Vos sabés lo que es eso, querido? No. Es tremendo. Ganó. Es tremendo. Ganó, la altura nada, ganó. Ganó. No, la altura no. ¿De qué? La altura del parque. La altura del Gran Parque. La altura del parque. Por eso, sí, la altura sí, de 8 de octubre y Jaime Civil. Ahí. No fue a puerta cerrada. Ayer fui. No. No fue a puerta cerrada. Ahora no sé qué pasará. Se suspenden todos los espectáculos. Yo no sé qué va a pasar con Autobombo ahora el 20. Claro, tenemos Autobombo. Yo me pongo en la puerta a vender barbijo. Alcohol en gel y barbijo. Alcohol en gel y barbijo. No va a pasar nada. Que tengo entrada ya para ¿Qué vas a sacar entrada, Macu? Bueno, el PIT-CNT. El PIT-CNT declaró su rechazo contundente a la suba de tarifas e IVA con tarjetas. Y no descarta realizar una gran movilización en mayo, ¿eh? Exactamente. Y además, bueno, se quejó de todo eso, de toda la suba y todo eso. Y ahí salió el cuquito. ¿Y qué dijo? Subimos las tarifas, sí, pero también bajamos algunas cosas. Bajamos la cantidad de plata que te sobra después que pagas la luz. Y el PIT-CNT no lo valora. No me puedo tocar el pelo porque no tengo. Es la única que me mata. El nuevo gobierno... No es así. Voy a aclarar una cosa importantísima. Aclare, está bien. ¿Qué pasó, Monte? No, el nuevo gobierno no ordenó retirar las antenas del Plan Ceibal de clubes y plazas. Porque ayer circulaba un video por todos lados en donde se quejaba la gente. Esto, están bajando las antenas del Plan Ceibal, de las plazas. Se aclaró de Wi-Fi, me dicen acá. Yo no sé qué es, pero... pero ayer comenzó a circular en la red el video, papá. Entonces consultaba a las autoridades anteriores y actuales, explicaron que el retiro de algunas antenas se realiza desde 2018. Miguel Brechner, expresidente del Plan Ceibal, aclaró que siempre se fueron desmontando las antenas de lugares donde no había tráfico. ¿Me entienden? Donde no pasan los autos. No. Vos sabés que yo ayer, mirando el video... ¿Qué pasó? Claro, después pensé, el vecino mío debe ser del nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque la otra vez me cambió la clave de Wi-Fi y no le pude robar más internet. No, Monte, no haga Andá, eso. Inmoral, mal vecino. Juicio, Monte. Mal vecino. No se puede robar. Insolidario. El tipo... Bueno, Australia... ¿Qué pasó? Multará con hasta $500
a quienes arrojen colillas de cigarrillo al suelo. Me parece bárbaro. Muy bien. Me parece muy bien. Me parece muy bien. No, los que son, están en otro lado. Lo que, Europa es así. ¿Cómo Europa? Europa no. Los europeos están, viste, están no, en Oceanía, no, ¿eh? Oceanía. ¿Eh? Oceanía. Oceanía. ¿A ustedes Oceanía? No. Son veteranos ustedes también. Demuestra. Macao. Eso, que no está la edad. El Salón Riviera. El Salón Flamingo. Ay, mirá vos. A mí me lo contaron. El Salón Flamingo. New York, New York. A New York. A New York llegué. Escuchá, sí, no es Europa, reconozco, pero es muy cerca, porque te tomás, de ahí vas por el Támesis, subís, después das vuelta como por Oceanía y ahí ya como que pegás la vuelta por Berlín, te tomás el tren bala. No. El tren bala en 20 minutos estás ahí, en Australia. Si te tomás el tren bala, si te tomás el tren bola, te demora como 4 o 5. Juicio, papá. Y me digo, haz tren bola. Ay, pero demorás, ¿no? En ir al Támesis. Sí, sí. Está mes y medio. Malo, malo, malo. No, 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 no. Siempre es bueno. Muy malo. En televisión siempre es bueno, ¿o no? Chicos, rémenla, por favor. La nueva ley permite que las autoridades utilicen las cámaras de seguridad existentes en las calles para controlar la basura que arrojan desde los coches. Acá habría que hacer lo mismo. Yo no puedo creer que exista gente, ¿no?, que tira basura del auto. Tiran la colilla. Acá hay que hacer lo mismo y utilizar todas las cámaras que hay de la policía, que ya sí, están instaladas. ¿Sí? De ninguna manera. No presto ninguna cámara. Yo, las cámaras de identificación facial... No, pero no está, más, ah, no está más Bonomi. Pero Bonomi no es más no, el claro, no está. Igual, yo tampoco las presto. ¿Y los drones no, pueden, no, no se pueden usar para eso? No, son para otra cosa. Te entraña a Daisy, te extraña. Ayer estuve con Daisy. ¿En serio? Sí, en la conferencia de prensa de Contrafarsa estuvimos con Daisy. Ah, me ¿qué muero? Te dije? Vamos a hacer un espectáculo juntos. ¿En serio? Sí, vamos a hacer un espectáculo juntos. Qué ¿cómo bien la ven? Me encanta. ¿Y ella, ¿sí? ¿Ella va a cantar tangos? Vamos a cantar y vamos a hacer humor y todo. Ay, me muero, qué bueno. Me sí, la idea. Pero pará. Pero más como... ahora que está desocupada. Montelongo y Daisy. ¿Eh? Montelongo y Daisy. Montelongo y Daisy. Pará, ¿pero qué te dijo? ¿Eh? ¿Qué te dijo ella? ¿Cómo no lo hacemos? Por supuesto. ¿Por qué? Ay, la amo. Un saludo grande. Bueno, porno gratis para los italianos durante la cuarentena por el coronavirus. No, no, yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Eso es Europa, papá. Yo no puedo eso creer. Es pensar en la gente. No, les digo, atenti con después la natalidad. Después sí de la cuarentena. ¡Fua! Imagínate. Sí. Pajarito. Imagínate. Es que explota. ¡Ay! ¡También! ¡Explota! Todas las canciones con Manuel. Bueno, la web de contenidos para adultos, Pornhub, ha anunciado que ofrecerá durante la semana de cuarentena al pueblo italiano contenidos de pago gratuito en Italia para amenizar el aislamiento de los ciudadanos. Yo no puedo creer. Informó la compañía en un comunicado. Marketing. Y sí, porque con lo del coronavirus, te dicen que te laven las manos, pero no que te las ates. Fuerte. Yo no puedo creer, Monte. Ni juicio entra ahí ya. Tendrían no, que aprovechar no, no, la película para filtrar también, ¿no? Claro. Mensajes de cómo evitar ah, la transmisión. Ah, usted dice que aprovechen como campaña claro de concientización. Bueno, puede ser efectivo. En la película mismo, aprovechás ahí. ¿Cómo sería? Para evitar la... filtrar mensajes para evitar la propagación, ¿no? Por ejemplo. A ver, sí. Que aparezca un coso que digo, no hay que compartir el mate. Wow, bueno, no, no, está bien, está el termo es inevitable. Bueno, que aparezca. Que es una película porno. Se veía venir de Benítez y Bolivia. No puedo creer. Claro. Está, entonces esta ni la digo. Chao, fue. No, 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 no. Se fue. Se fue. O sea, si él, era si no, él mismo. No, si se censuró. Si se censuró. Se autocensuró. Lo que debe ser es. ¡Olvidate! Pero todos quedaron con la. Ay, la curiosidad. Venga, ¿qué será? Hay compañeros que van a leer la última noticia. Se van a leerla ahí. ¡Qué increíble! Yo no voy a ver. Andá, ahí va, leíla y decíla. Sí, valía la pena. A ver, Monte. No, no, quédate, quédate, no te quería interrumpir, ¿eh? ¿Cuál era la última? Era esta. Pa, no sé si decirla, vos. No, pero sí me la. No, 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 pero. Está, no, está prendido esto, en serio. Apagá, apagá. En serio, apagá. Ahí no, está apagado. Está apagado. Sí, está apagado. En la final de la Copa del Rey,
La final de la Copa del Rey podría ser aplazada, ya se aplazó ahora. Ajá. La Federación Española habrá decidido aplazar la Copa del Rey provocada por que justo suspendan la Copa del Rey por un virus que se llama Corona. ¡Ah, era eso! ¡Muy buena! ¿Entendés? Ah, por Jorge Corona. ¡Claro! Ah, sí, sí, sí. Muy bueno. Tengo una corona también. ¿Tenés otro o no? ¿Eh? ¿Tenés otro? Vení, ¿querés un chiste para terminar? Vení. Sigan ustedes, voy a ver otra cosa. ¡Qué fatales! Buena atención. Llega Vía Confort la semana del hogar.